cuando yo me empecé a escuchar esos audios, decía, tú tienes que dar el plan. Ah, tiene que dar el plan. ¿Y qué es eso? Contarle a los demás. Y tienes que aprender a prospectar. Y tienes que comunicarlo bien. Y tienes que hacer un seguimiento a las personas. Ah, es profesional todo el tema. Y empecé a aprender paso por paso como si fuera una materia. ¿Cómo se contacta? ¿Cómo se invita? ¿Cómo se hace un seguimiento? ¿Cómo se hace el cierre? ¿Cómo se vuelve productivo? Y empecé, señores, con todo y el estatus que tenía, porque normalmente los rectores de las universidades tienen estatus. Yo ya sabía que era un negocio increíble, y entonces empiezo a dar el plan donde el Señor, y le daba el plan al Señor, y se lo daba con mucha pasión, se lo daba con, pues no como un arbolito de Navidad, ¿no? Así, ¡ah! No, profesional. ¿Qué es profesional? Ir donde la señora y escuchar a la señora. ¿Qué hace la señora? No, que es enfermera. ¿Cuánto lleva? 12 años. Ah, necesita ayuda. Tiene que aprender a hacer alguna cosa diferente. La escuchaba y le contaba. La escuchaba y le contaba. Y todavía recuerdo los primeros planes, señores, cuando le contaba a la gente. Qué linda esa historia. Yo llevo 11 años en el negocio siendo feliz. Feliz, 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 feliz. Porque no soy feliz desde que llegué a Diamante, sino que soy feliz desde el primer día que comprendí que esto era maravilloso para las personas. Y empecé a dar el plan. Desde ese día soy feliz, ¿me entiendes? Desde ese día fui feliz y feliz y feliz y feliz y feliz y feliz y feliz. Contaba el plan a esa pareja. Yo me acuerdo, es bello el proceso, es bello. Uno llegaba a la casa y cuando uno llegaba a la casa ellos estaban así, cruzados de brazos. Ese no lo voy a contar. Y entonces llegaban así y uno veía a la gente cruzada de brazos en actitud de convénzame. Y entonces, qué lindo cuando uno empieza a aprender a hacerlo profesionalmente. Porque la primera actitud de la persona, cuando uno ya lo hace profesionalmente y habla con alguien y le entra el poco al corazón, adivinen qué hacen. Y yo ya veía que bajaba los brazos. Y el paso siguiente era que sonreía. Cuando una persona sonríe, entra. Cuando una persona sonríe, cuando tú le cuentas el plan, entra. Yo notaba que las personas sonreían. Y empezaba, yo le contaba de manera sencilla el plan. Y todavía recuerdo las primeras noches, yo me volaba de la universidad a dar el plan. Al principio no, al principio no. Al principio no. Cuando no me había leído el libro, no. Cuando me empecé a leer el libro y cuando me empecé a escuchar los audios, me empecé a volar de la universidad. ¿Me entienden? Yo les voy a contar la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Yo me volaba. Yo llevaba 10 años en la universidad como rector. ¿Y adivine qué tenía? Nada. ¿Conocen a alguien así? No tenía nada. Cuando yo salí de rector de la universidad, me llevé una cajita así con unos lapiceros. Salí con la cajita así. Yo ya sabía que llevaba 10 años en la universidad como la mayoría de la gente que se levanta a trabajar todos los días desde las 7 hasta las 10 de la noche y todos los días hace lo mismo. Yo estaba en eso hace 10 años. Cuando yo vi el negocio, cuando me escuché los CDs, yo me empecé a ponerle cierta acción al negocio. Cuando llegaba un profesor a la universidad, yo agarraba y yo me sentaba, yo estaba sentado en el escritorio y el profesor me decía, doctor, le traje el informe. Ah, pásamelo para acá. Y yo lo veía. Sí, está bien. Cierra la puerta. Y el mismo profesor iba y cerraba la puerta y me decía, y se volvía y se sentaba y decía, venga, te cuento algo. Y le contaba. Ta, 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 ta. El viernes siguiente ya tenía una junta en mi rectoría. Una OE, un open propio. Habían estudiantes, representantes de los estudiantes y habían profesores, los profesores de investigación. Y entonces estaban sentados ahí, pero adivine de qué estábamos hablando. Del negocio. O sea, miren, perdónenme, pero yo me tenía que vengar. Eran 10 años sin soñar.
Eran 30 años estudiando, señores, y no tenía nadita que comer, no sé si me entienden. Estaba como la pobre viejecita. Entonces, cuando yo me descaré un poco, empecé a contarle a los estudiantes, a los mejores y a profesores, y me armé un grupo allí, les contaba. Y recuerdo mucho que un amigo del amigo del amigo auspició una parejita de ingenieros, los dos ingenieros civiles, así tiesos. Y por la noche yo le dije, le voy a caer a su casa esta noche. Les entrego estos audios y quiero que se los oigan. Y se llevaron los audios y se los escucharon. Y cuando yo después los ubico, les digo, ¿ya se escucharon los audios? Sí, son increíbles, nos encantaron. Voy para su casa a las 7 de la noche y me iba para la casa de ellos. Y adivinen qué les decía, ¿quieren ver los productos? Sí. ¿Hay productos? Claro que hay productos. Y me iba yo, me quitaba la camisa y me sentaba. Yo iba así bonito como estoy ahora, porque era rector, y entonces yo me quitaba la camisa, me remangaba la camisa, bueno, la camisa no, el saco, me remangaba la camisa y yo mismo con mis manos les hacía una demostración de productos a esa parejita que había entrado en Popayán, en un barrio riquito, no sé si me entienden. ¿Y qué? Señores, quiero que tomen este mensaje. ¿Por qué soy embajador Corona? Porque hago algo que los demás no hicieron tan efectivamente. Punto. Esa noche mismo le hacía un taller a esa parejita y ellos notaban que había mucho amor en mí. Yo me untaba y les hacía un taller de productos, señor. Y una vez con unos médicos así fifís y tal, era un grupito así, y yo les dije, yo mismo me puse enfrente de ellos y les mostré los productos del negocio. Porque hay gente que me dice, sí, él solamente habla de educación. Sí, pero el resto es operación. Y también lo hago común y corriente como tú. Y me paraba enfrente de ese grupo de médicos y yo mismo saqué los productos y les hice un taller de productos. Recuerdo que un médico me dijo, ¿yo tengo que hacer ese taller de productos para ser exitoso en eso? Le dije, sí. Pero él me lo dijo, era un médico como demasiado fifí. Yo le dije, sí, es verdad, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque es parte del proceso. Y entonces yo me quedé viendo y le digo, médico. Porque claro, yo me había untado, yo había hecho pruebas y tal, y tal. Y yo le dije, médico, ¿usted qué profesión tiene en la medicina? Y me dijo, yo soy médico urólogo. Yo le digo, ay no, mi amor, ha hecho otras cosas peores, o sea. No sé si me entienden. Llenos de pendejadas. Que, no, enfermera, ¿y cuántos granitos has reventado? Y entonces, no, ingeniero civil, muéstrame tus botitas. No, cirujano, ay, por favor. Yo recuerdo con esas primeras personas que yo sacaba los productos, yo se los demostraba. Y me acuerdo tanto, que es bellísimo esta historia, porque me acuerdo tanto que yo sacaba los productos y le revolvía con una cuchara enfrente de esa parejita y le decía, mire, y ahora sale una paloma. Y la parejita decía, ¡oh! Igualitico que ustedes, el chiste lleva 11 años. Y recuerdo tanto, yo era emocionado haciendo eso porque tenía una empresa propia. Ser empresario es untarse, ser empresario es comprometerse. Ser empresario es hacer lo que haya que hacer para tener el resultado. Y yo, ahí me acuerdo tanto, eso es un negocio de cosas sencillas. Yo mismo lo sacaba y le decía a la persona, a la señora, bien fifí, le decía, mira, mastícate este chicle. Pasaba eso. La señora, vamos bien, sigue así, nunca cambies, quítale el sabor. Después yo sacaba un pañuelo mío. Bueno, hoy no lo traje, pero normalmente sacaba un pañuelo mío así, blanco, sin motitas, o sea, sin gomitas, o sea, blanco sin usar. Y lo sacaba y le decía a la señora, páseme eso, prácate, y lo pegaba ahí. Le echaba preguas por lado y lado y fácate, se lo quitaba. Y decían, ¡oh!
increíble. Y yo le decía, mire, la gente esto lo saca con agua, con hielo, con una plancha, el chicle. Hay gente que va a Buga, pero lo saca. ¿Sí me entiende? Y la ¡jua! Se reía, esa parejita se reía. Mira, hacíamos una payasada increíble. Ya éramos amigos solamente con esa actitud. Cuando terminaba todo eso, decía la señora, nosotros queremos consumir. Nosotros queremos consumir. Y eso es la historia de un pequeño negocio. ¿Cuántos consumidores habían hasta ahí? Uno. Una casa. ¿Cuántos hay hoy? Miles. Miles y miles de consumidores en 12 países del mundo que se expanden y 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 se expanden. Porque un día un líder se levantó y lo hizo bien. Un día un líder se levantó y lo hizo bien. Pero esto que les voy a contar es maravilloso. Alguna vez estuve en Madrid y un españolete de esos me contactó, me dijo, yo quiero entrar contigo, no sé qué, yo he averiguado por eso y yo quiero entrar contigo. Entonces lo auspicié. Pero antes de irme de Madrid, lo senté en un hotel y le hice exactamente eso que yo te estoy contando esa noche. Le dije, yo quiero que tú aprendas a hacer esto y quiero que tú veas qué tiene esto por dentro. Y le mostré exactamente esto. Le mostré al español, trabajaba en una multinacional, y él le pareció interesante, y lo mostré y le dije, mira, tienes que escuchar de todo esto, tienes que leer de todos esos libros, y de una vez tienes que ver esto, cómo funciona, y le hice exactamente media hora de eso que yo te estoy contando. Qué linda esta historia. Después me manda por WhatsApp un pequeño video donde él le está diciendo a un primer grupito que él tiene allí en Madrid, todo fifí y él hablando así en español. Y le dice, mira, pues tú agarras esto y lo volteas así con una cuchara y mira cómo el agua va quedando y ahora sale una paloma. ¡Ay, qué lindo! El mismo, mi amor. Decía, ahora sale una paloma. Y lo más increíble es que decía, cuando llegaba la otra prueba del pañuelo, decía, bueno, pues aquí las mujeres en Madrid lo pueden sacar con agua, lo sacan con hielo, lo pueden sacar con una plancha. Hay gente que va a Buga, pero lo sacan. ¡Ay! Hacía exactamente lo mismo. Y eso es increíble, ni siquiera dice, van a Portugal o a algún lado. Que siempre me ha enseñado eso, que siempre que tú haces bien las cosas se duplican y se duplican tal como tú las haces, exactamente como tú las haces. Y desde ese concepto el negocio tiene un alto nivel de franquicia. Por eso me encanta, no sé si me entienden, por eso las franquicias, si ustedes van a McDonald's, ellos saben hasta para dónde se barre. Barren hacia allá, no barren hacia acá. Tienen todo milimétricamente organizado, porque es una franquicia. Entonces nosotros empezamos a organizar procesos para entrenar al que entraba como si fuera una franquicia y después eso se expandía. Eso siempre me sorprendió en el network marketing. ¿Por qué un ser humano es capaz de ponerse a hacer eso que aparentemente cualquier persona no quisiera hacer? Por una razón muy sencilla, porque era un sueño. ¿Por qué hay un sueño? Porque la mente entiende algo que nunca había entendido. A mí me dijeron que si yo hacía eso, que si yo daba el plan, que si yo hacía demostraciones de productos, que si yo le enseñaba a la gente educación, que si yo los traía a una convención, que si yo los llevaba a un seminario y que si yo ayudaba a que las personas se educaran, que entre 2 y 5 años yo era libre. Yo dije, ¿en serio? ¿Entre 2 y 5 años yo soy libre? ¿Sí? Yo dije, pues yo llevo 30. Yo llevo 30 años trabajando, desde chiquitito estoy trabajando. Mañana les voy a contar toda una historia, que es la historia de todo el colombiano perdido, que se deja educar por la masa y que no va para ningún lado. Y yo llevaba 30 y pico. Cuando me dicen de 2 a 5 años, ¿te haces libre? Pues arranqué y llevo 11 años aprendiendo sin parar, sin parar,
sin parar, sin parar, sin parar, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Por supuesto que hoy no hago el mismo negocio que hace 7 años, pero sigo haciendo el negocio porque apenas, y les voy a contar algo maravilloso, en estos 11 años, la primera etapa la construimos. Por eso cualquier nuevo que arranque hoy el negocio y lo hace con amor, con compromiso, con comprensión, va a tener el resultado. Yo me di el lujo a los 5 años de retirarme de la universidad como rector, a los 5 meses de retirarme de la universidad como rector, porque a los 5 meses ya me ganaba el sueldo que me pagaban como rector. A los 5 meses el negocio ya me pagaba el sueldo que me pagaba como rector. Entonces yo hice la siguiente ecuación. Para ganarme 3 millones o cuánto, yo no sé cuánto me ganaba, yo estoy aquí, he estudiado 30 años. Y en esto que estoy haciendo, llevo 5 meses y me gano lo mismo. ¡Hello! ¿Qué pasa si me comprometo? ¿Qué pasa si me vuelvo más profesional? Y empecé a hacerme más profesional, señores. A los más o menos al año, yo llegué al nivel de esmeralda, que es un nivel espectacular. Por eso ahora que salieron estos esmeraldas, es un nivel espectacular, señores. Y más o menos al año yo había llegado al nivel de esmeralda. ¿Por qué había llegado al nivel de esmeralda? Porque la fuerza con la que yo iba y daba el plan, la energía con la que yo iba a dar el plan, el amor con el que yo le iba a dar el plan al Señor, lo arrastraba y él aprendía a arrastrar a otro y los demás escuchaban audios y se iba haciendo un grupo genial. Y entonces más o menos al año yo había llegado al nivel de esmeralda. A los 3 años y medio yo me demoré un poquitito para llegar a diamante. ¿Sí ven lo interesante? Yo llegué más o menos al 3 año y pedacito al nivel de diamante. Y a partir de allí, les juro que es una vida de sueños. Es una vida de sueños. Ser diamante del negocio es un sueño. Yo a veces me pellizco y digo, oye, sí, es verdad. Porque es increíble. O sea, yo soy diamante hace pues 7 años. Yo llevo como diamante hace 7 años. Y de ahí en adelante aprendimos a hacer un negocio absolutamente sencillo que consiste solamente en entender a los seres humanos lo más que podemos, en escuchar a los seres humanos lo más que podemos, en escuchar a los seres humanos lo más que podamos. Y simplemente a medida que avanza se hace, por supuesto, más fácil, porque tu mente entiende más, porque tu cerebro sueña más, porque está más feliz. Porque tienes el resultado, porque lo más lindo que le puede pasar a un ser humano es tener el control de su vida. Cuando yo empecé a sentir que tenía el control de la vida, la felicidad aumenta de manera increíble. Cuando tú sabes eso y cuando tú le puedes ayudar a otra persona a que aprenda a tener el control de su vida, la energía y la felicidad se triplican, señores. Y entonces, pues, empezamos a calificar y a calificar y a calificar personas y a encontrar jóvenes y líderes que hicieran el negocio. Y pues, obviamente, la satisfacción más grande. ¿Por qué? Y yo te voy a contar esa noche por qué yo me puse la meta. Y hay gente que me pregunta que por qué me puse la meta de llegar a Embajador Corona. Yo les digo, miren, es muy sencillo. Si tú haces un negocio que te da felicidad y si yo veo a la gente que ha auspiciado con un amor increíble y con una energía tremenda y con unos sueños así a flor de piel, ¿cómo no le voy a contar a más gente? ¿Cómo no le voy a contar a más gente? Entonces yo seguí contándole a más gente, yo nunca paré, seguí contándole a más gente, seguí contándole a más gente, seguí contándole a más gente. Y empezamos a tener una estructura que se empezó a calificar, que empezó a pedirnos que les ayudáramos para calificarse, que querían construir grupos. Y en mi organización, como en las organizaciones de sus diamantes, hay médicos, abogados, ingenieros, médicos, economistas, odontólogos, señoras, estudiantes de todas las universidades, profesores universitarios y una cantidad de personas, todas felices y soñando. Y entonces, pues ha sido 11 años de soñar, de soñar, de soñar y de soñar. Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante leer y por eso es tan importante
leer un libro que se llama La magia de pensar en grande. La magia de pensar en grande. Ese libro, vuelvan y lo sacan de los anaqueles y se lo vuelven a zumbar. La magia de pensar en grande. Yo desde que me leí ese libro, yo jamás pensé en llegar solamente a diamante. Yo jamás pensé en llegar solamente a diamante porque el negocio tenía que el pin más alto del mundo era llegar a embajador corona. Y si ese pin te lo están diciendo que lo tienen, pues hay que llegar a él. Lo que más lindo les digo a la gente de Barranquilla esta noche es que es sencillísimo de que lo hagan. ¿Cuánto han hecho ustedes allá afuera con tanta pasión? ¿Cuántas cosas lindas han hecho allá afuera con tanto amor y con tanta entrega y con tanto trabajo? Pues señores, el señor Cuesta puede llegar a embajador corona, ¿me entiendes? Él puede llegar a embajador corona. ¿No se imaginan la historia de este hombre tan increíble? La historia de este hombre tan increíble. Cuando él va a Cali y le cuenta la historia a mi grupo, que vendía candados en la galería de Barranquilla. Nos hizo llorar un grupo allá contando una historia de vida increíble. Esa es la historia maravillosa de la gente dentro del negocio. Él puede llegar a embajador corona, punto, porque tiene cerebro como lo tengo yo y como lo tienes tú. No sé si me entienden. Todo el que tenga el cerebro que yo veo aquí puede llegar a embajador corona. Es simplemente tener amor, tener pasión, tener compromiso, poner el trabajo, auspiciar personas, educarse, leer y tener carácter para no rajarse. Tener carácter para no rajarse. Porque es que la mayoría de la gente entra y se achurrusca muy pronto. Empiezan a quejarse. La mayoría de la gente empieza a quejarse. Que me dijeron que no, que me sacaron la lengua, que fuera eso, yo soy Virgo, que el signo no me ayuda. Si un poco de cosas, la mayoría de la gente, desde que yo estoy en el negocio, le veo quejumbrosa. Le veo quejumbrosa. Y es muy sencillo. Y es por falta de educación, señor. Es por falta de educación en el cerebro derecho. Es por falta de templar el carácter. Es por falta de templar el carácter. De manera que eso es lo que hace el programa educativo en la mente. Y lo más lindo es que después de que tú temples el carácter, puedes triunfar en cualquier cosa en la vida que te propongas, porque lo que te queda es un legado de educación que llevas por dentro. O sea, empiezas a pensar como no piensan los demás. Yo quiero que me preste unas gafas usted, présteme las que voy a terminar con esto. Présteme esas gafas usted, por favor. ¿Cómo te llamas? Carlos Tapia. Estas gafas. Entonces, miren, les voy a contar que cuando yo entré al negocio, la verdad, pues, al principio, yo no veía nada. Yo no veía nada. Yo veía que la gente no entraba. Yo me acuerdo que eso se los he contado mucho, que me pregunta un profesor, doctor Bobadilla, ¿verdad que usted entró a eso? Y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo. Y eso es una historia clásica porque yo no sentía en qué estaba, yo no sabía en qué estaba. Y todo lo que pasó en mi vida y lo que va a pasar contigo, si te educas, si te lees los libros, ¿cuántos libros? Mínimo uno al mes, mínimo. Mínimo uno al mes, mínimo un libro al mes, zúmbese un libro al mes, mínimo un libro al mes. Véngase a todos estos eventos, traiga harta gente y aprenda a que el negocio te lo hacen estos eventos. Yo empecé a ir a todos estos eventos, a leerme todos esos libros. Y empecé a darme cuenta que a medida que me educaba, empezó a ocurrir en mí, como cuando tú vas al cine, a una película de 3D, que me imagino que aquí hay muy buenos cines de eso en Barranquilla, que tú vas a cine a una película de 3D y de pronto no te pasan gafas. ¿Cómo se ve la pantalla? Dice, tan feo eso. No, es que tienes que ponerte las gafas. Entonces te pones las gafas y todo cambia, y todo cambia. Y eso es lo que pasa cuando te educas. Eso fue lo que pasó en mí. Yo vivo en un país, el más bello de la tierra, que es en el que ustedes viven. En un país lleno de abundancia, en un país lleno de gente linda y en un país lleno de líderes. Maravilloso. Entonces yo salgo por la calle y adivinen qué veo. Abundancia y posibilidades. Digo, es increíble. Yo vivo en un edificio, en un último piso en Cali, como si fuera aquí. Entonces yo desde aquí veo toda la ciudad así, pero con gafas 3D.
Entonces yo lo veo así, yo digo, increíble, todos esclavizados, ay, qué pecado. Ay, ¿a qué hora yo ayudo a tanta gente, Dios mío? Y me dice, embajador Corona, en Cali, sin salir de Cali. No salgo a Cali, ni a los pueblos, ni a las ciudades cerquitas, ni a las pegadas. Me dice, no, tengo un amigo. ¿Dónde queda? Aquí. ¿Cuánto tiempo hay? Media hora. Muy lejos. No. Muy lejos. Porque en Cali hay 3 millones de seres humanos que yo los veo así, todo el mundo en los trancones. ¡Pa, pa! Déjeme pasar. Dice que a trabajar. Todo el mundo peleándose por ir a trabajar. Y la gente dice que diciendo hagan más puentes. Marica, pues hágase un negocio bien hecho para que no salga de la casa. Hágase un negocio lindo para que no salga de la casa, ¿me entienden? Hagan un negocio lindo para que no salgan de la casa. Y eso es lo que yo hago hoy en día, pues estoy en mi casa y veo, me doy el lujo, hijo de la chica, o sea, me doy el lujo, pues por eso es la libertad tan linda. La semana pasada nos gastamos, antes de irme para Moscú, una semana con un grupo de obreros tratando de subir un árbol a esa terraza. Y a mí me parece un ejemplo lindo de libertad, porque yo que soy el dueño del árbol, yo lo veo subir así, ¿me entiende? Lo veo subir por el lado del edificio, subiendo y lo... El único que lo veo subir soy yo, porque los vecinos están trabajando, todo el mundo está en la calle trabajando. Nadie se dio cuenta que yo subí un árbol de 8 metros a mi terraza. Yo me doy el lujo de verlo subir, ¿me entiende? De verlo subir, porque soy libre, porque hice este negocio, porque soy libre. Entonces yo desde esa terraza veo la gente peleándose allá por ir a trabajar y veo abundancia y veo líderes y veo gente linda que no tengo tiempo para auspiciarla toda. Y ese es el producto de la educación. Hoy salí a trotar, aquí en esta Alameda que hay por aquí cerquita, me puse unas bermudas así y tal, y salí a trotar. Y venía un tipo así bacano, así trotando con una barriguita, pero venía trotando allí, ¿me entiendes? Así, ta, ta, ta. Y cuando yo lo vi así medio simpático, le digo, ajá, ¿y tú qué? Y de una, me peló las muelas, no sé si me entienden. De una peló los dientes así, y yo le digo, ¿cómo? ¿Ya di cuántas vueltas diste? No, ta, ta, ta. Y yo, habemos pata. Ya, saludé 5 personas que estaban haciendo trote allí. Y yo, increíble, 5 frontales. La gente está tirada en la calle, quiere hacer el negocio. Todo yo les veo, yo no le di el plan a nadie, por supuesto. Yo se los dejo para ustedes, ¿me entiende? Yo se los dejo para ustedes, para que sueñen ustedes, para que auspicien a sus paisanos. Pero lo que les quiero decir es que esto está lleno de abundancia. Esta es una ciudad maravillosa, una de las ciudades más prósperas hoy de Colombia, una de las ciudades que tiene los mejores gobiernos de Colombia, una de las ciudades progresistas, lindas, con una juventud tremenda, con unos edificios bellos y con una actitud de la gente que mucha gente quisiera tener en Colombia. Yo cada que me subo en los aviones veo la linda publicidad que tiene Barranquilla y la energía de su gente. Por eso, esta es una tierra de embajadores Corona. Nos vemos mañana. Gracias por el amor y por el cariño.